Move away from there. Said California is a place you ought to be. So they loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is, swimming pools, movie stars. Los Beverly Ricos. Con Bobby Epstein, Irene Ryan, Donna Douglas y Max Baer. Escrita por Paul Henning. Dirigida por Ralph Levy. Bien, vamos a encontrar esa casita que compramos. ¿Casita? ¿En Beverly Hills? ¡Esperen! ¡Un momento! ¡Deténganse! ¿Cómo es posible que una familia de campesinos esté en condiciones de adquirir una mansión como esta? Los regresaremos a su lugar de origen para saber cómo se inició todo esto. Jeff, tendrás que hacer algo por esa hija que tienes. Mira. ¿Cómo lo rompió? Peleando con un gato salvaje. ¿Se hirió? Creo que sí. El gato salvaje anduvo cojeando durante 3 días. Te aseguro que no sé lo que voy a hacer con esa chica. Lo primero que tienes que hacer es comprarle un vestido. Ya está muy crecida para andar usando ropas de hombre. Mire esto. Ha reventado los botones de la camisa otra vez. Pues es que Ellie Mae camina derecho. Echa los hombros hacia atrás. No son sus hombros los que revientan los botones. Es que ha crecido y está tomando formas de mujer. Y ya es tiempo de que use ropa de mujer. Es verdad. Pues un día de estos vendrá un muchacho y pedirá cortejarla. Vinieron a cortejarla cuando tenía 12 años. ¿Y qué fue lo que hizo? Golpeó a todos los que vinieron. Pues no debe ser así. Es más agresiva que un gato montés. Lucha, pelea, caza. Y debía hacer labores de mujer. Ayudarme a mí a cortar leña. Sí, hablaré con ella. Ah, eso me recuerda. Debo ir a apagar una fogata que dejé encendida en el patio. Espera, abuela. No vas a ir a apagar el fuego así, ¿verdad? ¿Ah? Oh, claro que no. No quiero quemarme los zapatos. ¿Abuela? ¿Papá? ¡Alguien abra la puerta! ¿Hola, papá? ¿Qué es lo que traes ahí? A un extraño. ¿Dónde estaba? Le pegué con una piedra. ¿Por qué? Estaba cocinando por donde está el aceite. Creí que podía ser un inspector de impuestos. Este no es inspector. ¿Entonces lo puedo conservar? Claro que no. Pero si yo lo atrapé. No importa. No molestaré en lo absoluto. Lo puedo poner ahí en la bodega y... Dime, no puedes tratar a las personas como si fueran gatos o gallinas. ¡Ese fuego! ¿Quién es ese? Un muchacho que Lee May encontró por ahí. Le pegué, así era mucho más fácil traerlo. Ese es el joven que vino con la compañía de petróleo. ¿Qué es eso de petróleo? Yo no sé. Solo me dijo que iba a hacer exploraciones cerca del pantano. Y pensé que podía ser útil para que no vayan los cerdos a revolcarse en el aceite. ¿Qué hizo luego? Solo se rió. Pero yo sabía que no podía evitar que fueran los animales al pantano. Está lleno de aceite. ¿Qué pasó? ¿Quién me trajo aquí? Está en casa de los Crumpet. Yo soy Jeff Crumpet. Mi hija Ellie May y la abuela. La abuela dice que usted vino a explorar. Ya no es necesario. Ese pantano que hay en su propiedad está completamente lleno de aceite. Yo se lo podría haber dicho. Mi compañía está dispuesta a bombearlo. Yo quisiera hacerlo también, pero no tengo con qué. No, usted no entiende. No le costará un solo centavo que hagamos este trabajo. Yo no acepto favores de los extraños. No. Mire, señor Clampett, no comprende. Usted es un hombre riquísimo. ¿Era muy grande la piedra con que lo golpeaste? No era más que de este tamaño. Escucha.
Escuche, tengo que llamar a mi oficina en Tulsa. ¿Tiene usted un teléfono? ¿Qué? Un teléfono. Tal vez uno de sus vecinos tenga uno. Tal vez en este lugar sean como una especie de caja colgada en la pared. Y puede uno hablar en ella. Y le pueden escuchar en Tulsa. Tal vez será mejor que descanse por un momento. Mire, no tengo tiempo. ¿Dónde está el campo aéreo más próximo? ¿Campo aéreo? Sí, abuela, un campo aéreo, un campo que esté en el aire. Bueno, no importa, lo buscaré yo mismo. Escuche, no venda ese pantano hasta que no sepa de mí. Voy a volar a Tulsa. Ahora se cree gavilán. Buenos días, abuela. Niña, cuidado con los botones. ¡Abuela! Acabo de sacar este cerdo del alambique. No bebería demasiado. Creo que sí. Este cerdito estaba haciendo darle patadas a la mula. Ese es el problema con los animales. Se emborrachan muy pronto. Esto no te hubiera pasado si estuvieras aquí en la casa donde debes estar. Allí está, señor Brewster. Por las pruebas y exploraciones, diría que va a ser uno de los pozos más ricos del este de Texas. Una noticia como esta se sabe luego. Hay que bajar para que firme de inmediato. Ahí está. ¿Pero qué pasa? Ni se imaginan lo que acabo de ver volar en este momento. ¿Qué? El ave más grande que jamás he visto volando. ¿Será algún gavilán solitario? No es un gavilán. Ese animal se puede llevar un cerdo. Date prisa y carga la escopeta. No podemos descender. Hay muchas rocas y poco espacio. Entonces saque la cuerda para que nos baje. Señor Brewster, puede ser peligroso. Eso no interesa. Seremos la primera compañía que llegue allí, aunque a usted le cueste la vida. Comprendo, señor. ¿A mí? Naturalmente. Si llega con bien, yo lo seguiré. ¡Papá, abuela, allí está! ¡Qué animalazo! ¡Hay que verlo! ¿Qué hace, abuela? Solo tiene una garra, pero con ella ya levantó un hombre. ¿Dónde está? Acaba de pasar sobre la casa. Le dispararé por el otro lado. ¿Lo mataste, abuela? No, pero lo obligué a soltar a ese hombre. ¿Sucedería algo? No, pero creo que han acabado con el gallinero.